Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 5.2, esquema y elementos de un criptosistema. Esta clase pertenece al módulo 5 dedicado a los fundamentos de la criptografía. En las siguientes tres diapositivas te muestro los 45 títulos de las lecciones que ya han sido publicadas en tu canal clash for crypt Un canal que comenzaba su andadura allá por el 15 de enero del año 2020 y en 365 días en este primer año hemos superado las 27.000 visitas. Por todo ello, muchísimas gracias a todos por estar allí y por seguir estas clases de criptografía aplicada a través del canal Class4Crypt Y comencemos con la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados a saludarte. Vamos a comenzar la clase número 5.2 con el título Esquema y elementos de un criptosistema perteneciente al módulo 5 fundamentos de la criptografía. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. La necesidad de cifrar la información. 2. Esquema de un sistema de cifra. 3. Texto en claro y criptograma. 4. Algoritmo de cifrado y de decifrado. 5. Clave de cifrado y de decifrado. 6. Canal o medio de transmisión. Y 7. Alfabeto de cifra. Bien, ¿por qué ciframos la información? Si nos fijamos, si tenemos un extremo emisor y un extremo receptor o destinatario y queremos enviarle un mensaje de forma que sea confidencial, vamos a tener que tener la siguiente precaución. Dado que el medio de transmisión, ese canal por el cual vamos a enviar información, es por definición inseguro, pues entonces debemos estar seguros que ese destinatario va a ser la única persona que va a poder recibir esa información. Por lo cual no nos queda otra solución que cifrar el documento, ese mensaje M que estamos enviando, de forma tal que en ese canal o medio de transmisión, que por definición es inseguro, todo el mundo pueda ver algo que no tiene ningún tipo de sentido, excepto el destinatario que tendrá lógicamente una clave con la cual va a poder descifrar lo que se le ha enviado. En ese caso, si os fijamos en el extremo receptor, la interceptación del mensaje por un intruso pues no va a producir ningún tipo de daño a la información en tanto que va a ser incapaz de poder descifrarlo porque como hemos dicho, se va a cifrar la información en el extremo emisor con una clave que solamente conoce su destinatario. Por el contrario, también, si os fijáis, la usurpación de identidad por un intruso a ese emisor se va a evitar en el tanto yo utilice una clave en el extremo emisor. Si el extremo emisor utiliza una clave K, que solamente, lógicamente, conocen el extremo emisor y el destinatario extremo receptor, pues entonces ningún... E intruso va a poder usurpar la identidad de ese emisor porque desconoce la clave k y lógicamente no va a poder enviar mensajes a su nombre ni tampoco cambiar el contenido de un mensaje m por lo tanto, tenemos que eh, tener presente de que ese medio de transmisión será siempre por definición inseguro. E incluso puede serlo el medio de un almacenamiento final. No tiene por qué ser un canal de transmisión. No tiene por qué ser una red de transmisión como internet. Puede ser cualquier, ¿vale? Cualquier punto en el cual yo quiera enviar la información de un punto, por ejemplo, de la memoria RAM, la quiero enviar al disco duro, pues entonces. Podemos suponer que eso también es un medio de, eh, de transmisión y, como hemos dicho, es seguro. Debemos entonces proteger la información y la única forma de proteger la información será entonces cifrar ese mensaje M, ese, ese, ese texto claro llamado M, para protegerlo en ambos extremos. Es decir, proteger en el extremo emisor en tanto que se cifra con una clave K que el, el intruso desconoce, no va a poder entonces usurpar nuestra entidad y tampoco cambiar el contenido de un mensaje, enviando lógicamente un mensaje fraudulento, y tampoco va a poder descifrar en el extremo receptor un criptograma, en tanto que solamente eh, será posible hacer esa operación de descifrado con una K que solamente conoce el destinatario y no el intruso. ¿Está claro? Entonces fijaros que es muy interesante el hecho de que se va a poder proteger la información en ambos extremos y luego vamos a ver qué eh, papel juegan aquí las claves que usemos en cada caso en el extremo emisor y en el extremo receptor o destinatario. El esquema básico de un sistema de cifra entonces sería el siguiente. O Si sea, os fijamos, aquí tenemos a la izquierda la información o texto en claro, se le conoce siempre como texto en claro o texto plano, que viene de, de antiguamente de plaintext. No quiere decir que vayamos a cifrar cualquier tipo de texto del tipo txt. El texto en claro o información va a ser cualquier documento, cualquier archivo, cualquier carpeta, cualquier directorio, etcétera, eh, pues un conjunto de archivos y de cualquier formato pero se conoce como texto claro para decir que es un documento que, de que por sí, por sí mismo, ya tiene sentido y si fuera documento de texto se podría leer y entender. Entonces, en el tema emisor usaremos un algoritmo de cifrado eh, y si os fijáis, pues en cada, en cada extremo, tanto en emisor como en receptor, habrá una clave o una llave que se usará. Pues eh, para eh, que ese algoritmo eh, cumpla una, una función y la función del algoritmo cifrado no es otra que mezclar el contenido de la clave con el contenido de la información de manera tal que pues eh, el, lo que luego será el resultado de aplicar como veis esas dos ruedas, no, la rueda pequeña engranaje pequeño y luego la rueda grande engranaje grande eh, se convierta en un texto cifrado en donde yo he mezclado la clave con el texto en claro. En el medio de transmisión, cualquier medio de transmisión, como hemos dicho, pues eh, irá un texto cifrado, un, un documento que, por mucho que yo eh, lo agrupe en bloques de 8 bits y forme bytes eso va a ser imposible de leer eh, y si fuese un documento, pues fuese un archivo o fuese un archivo del tipo ejecutable, lógicamente no se entendería. Si fuese un documento, por ejemplo, de base de datos que tuviese cifrado y si fuese un documento del tipo ejecutable, tampoco se ejecutaría porque lógicamente eh, se ha cambiado todo el contenido del documento y más aún se han cambiado las cabeceras de ese archivo donde decía que era un documento del tipo ejecutable. ¿Qué hay que hacer entonces en el extremo receptor? En el extremo receptor, si os fijáis, pues aparece lógicamente la misma llave o la misma clave. Inicialmente, este es el concepto que se entiende como criptografía del tipo simétrica o criptografía clásica. Sabemos y lo veremos más adelante que desde hace más de 40 años tenemos lo que se conoce como criptografía asimétrica o criptografía de clave pública, donde el concepto de estas dos claves amarillas iguales va a cambiar. Pero lo veremos dentro de un momento. Entonces, fijaros que lo importante en el extremo receptor es que lo que se hace con el algoritmo. Eh, criptográfico eh, es justamente lo contrario a lo que sucede en el extremo emisor en el extremo emisor Usamos con la clave K, ¿vale? Usamos un engranaje pequeño y luego el engranaje grande. Y en el extremo receptor usamos, como veis, primero el engranaje grande y luego el engranaje o rueda pequeña. ¿Básicamente para qué? Para indicar que lo que hay que hacer en el extremo receptor es deshacer lo que se ha hecho en el extremo emisor. Lo que veremos más adelante, y será muy interesante, es que esa forma de deshacer. En el extremo receptor, lo que se ha hecho en el extremo emisor, hay distintas formas de hacerla, entre ellos con los inversos dentro de un cuerpo, dentro de un grupo, como hemos visto en la parte de matemáticas, pero lo dejamos para más adelante. Sencillamente que tengamos el concepto de que lógicamente en el extremo receptor habrá que hacer la operación contraria, vale, o la operación inversa a la que se ha hecho en el extremo emisor, para qué? sencillamente, para poder recuperar la información o el texto en claro. ¿Cuáles son los elementos que tiene entonces un esquema de cifra? Aquí tenemos un esquema un poco más detallado. Si os fijáis en el extremo pues, emisor, tenemos el texto en claro, que normalmente se va a definir con la letra M, como si fuera mensaje. Eh, habrá un algoritmo de cifrado y vamos a utilizar una clave K, ¿de acuerdo? Una clave K que, como estamos en el extremo emisor, le llamaremos K sub E la clave K del emisor y usaremos un algoritmo que va, vamos a ver que luego llamaremos E sub K la E viene de encrypt vamos a encrypt vamos a cifrar con la clave K ¿vale? el texto en claro eh, y entonces eso va a producir como resultado un criptograma C ese criptograma C va a ir hacia, hacia su destino y en el destino solamente el usuario receptor que tenga la clave K que se ha utilizado en el extremo emisor la misma clave K o bien que tenga una clave K sub R que sea una clave inversa a la clave que es usado en el extremo emisor, como vimos en la parte de aritmética modular, pues entonces será capaz de descifrar ese criptograma C y volver a obtener el texto en claro en recepción. Os fijáis entonces que hay un conjunto de elementos que será interesante tenerlos en cuenta y que lo iremos viendo durante las siguientes clases de este, este curso de criptografía aplicada. Habrá entonces un texto en claro o texto base, un plain text, habrá un criptograma o texto cifrado, que vamos a representar por la letra C de criptograma, habrá un canal o un medio de transmisión. Como digo, puede ser un canal, como conocemos como Internet, una red local o incluso puede ser perfectamente el envío de un documento que yo lo estoy pues, eh, utilizando en RAM y lo quiero eh, guardar grabado en un disco duro o en cualquier medio de almacenamiento. Habrá lógicamente un algoritmo de cifrado y un algoritmo de descifrado. Lógicamente, en ambos extremos, en el extremo emisor y extremo receptor, se tiene que usar exactamente el mismo algoritmo. Si usamos el algoritmo AES para cifrar, lógicamente habrá que descifrar con AES, lo mismo que con RSA, que con diffie Hellman, con El Gamal, etcétera, etcétera. Y habrá, como veis, una clave usada en emisión y una clave usada en recepción. En los sistemas que, sistemas que veremos a continuación se llaman simétricos, es decir, que existe la misma clave en el extremo emisor que extremo receptor. Sencillamente decimos que la clave es una clave K, eh, que viene de aquí en inglés, lógicamente, y entonces, pues esa clave será la que tendrán que haberse antes intercambiado el, el emisor y el receptor de una forma confidencial, de una forma segura. Pero los sistemas más modernos, los sistemas conocidos como de criptografía de clave pública, esa clave va a ser distinta y por eso se llaman sistemas del tipo asimétricos. Se usa una clave distinta en emisión. Y una clave distinta a la que se usa en recepción. Lógicamente, esas claves, para que lo que yo he hecho en emisión, lo deshaga en recepción, habrá que entonces que tendrá que tener la característica de que sean inversas entre sí. Lo que una hace, la otra deshace, según lo hemos visto ya en el apartado de aritmética modular. Y por último, hará un alfabeto que se usa en la cifra, es decir, el texto en claro tendrá que estar representado mediante algún tipo de codificación o solamente las letras mayúsculas, como se usaba antiguamente en la criptografía clásica, o bien hoy en día todo el código ACI, ¿no? el código ACI extendido, lo que ciframos son grupos de bytes. Y entonces los bytes son pues eso, eh, bloques de 8 bits, como conocemos, eh, y que puede tener cualquier tipo de codificación. La más común es la que se conoce como el código ACI extendido. Y eso eh, lo vamos a, a terminar como alfabeto de usado en la cifra. Vayamos entonces a dar un conjunto de definiciones básicas para tener pues, presente todo, eh, eh, todos estos elementos que forman parte de un esquema de un eh, sistema de cifra o de un criptosistema. Primero que nada texto en claro o texto base. Es una información que resulta comprensible por sí misma. Es decir, pues yo leo un texto y lo puedo entender por un ser humano. O bien si fuese un archivo, por ejemplo, un archivo de base de datos, yo puedo hacer consultas a base de datos y entonces me está entregando información con sentido. Estoy preguntando pues cuántas personas trabajan en mi empresa y me sale pues 48. Digo la media entre hombres y mujeres y me sale pues hay un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Es decir, yo puedo hacer consultas hace base de datos y lógicamente tiene sentido o bien si fuese un programa un ejecutable tengo la calculadora de Windows le doy al doble clic al punto exe y lógicamente se ejecuta y me hace algo ¿no? entonces eso es lo que se podría conocer como texto claro no quiere decir que sea algo txt cualquier documento de que por sí mismo funciona o por sí mismo se entiende se entiende se le asigna por lo general la letra M de message de mensaje. Eh, y por ejemplo, aquí tendríamos, eh, podríamos decir que eh, si es un texto solamente con mayúsculas, pues ese mensaje M podría ser en un lugar de la mancha, o bien con mayúsculas, o todo con minúsculas, o bien, pues como digo, eh, pues eh, datos de una base de datos de un archivo ejecutable, etcétera, etcétera. Criptograma o texto cifrado C. ¿Vale? Pues entonces sería el documento o un texto que resulta de la cifra de cualquier información y que no es comprensible por un ser humano. Es decir, si es un texto y a mí lo han cifrado, yo lo puedo leer, pero no lo puedo entender. O bien, si es, por ejemplo, una base de datos, pues entonces no puedo hacer ningún tipo de consultas porque no puedo pues abrir esa base de datos para empezar. La base de datos ya ni siquiera se abre y si fuera un archivo, ese archivo no se ejecutaría. ¿De acuerdo? Se le asigna la letra C del criptograma y por ejemplo pues podríamos tener pues un criptograma como el que ahí aparece pues HPXPN, que sería eh, algo tan sencillo como cifrar con el algoritmo de César el texto que está te arriba en un lugar de la mancha, ¿sí? donde la E la convierto por D, etcétera, pues hago un desplazamiento de tres letras a la derecha. ¿Está claro? Lógicamente, pues eh, esto sería nada más que en criptografía clásica, en criptografía moderna. Eh, el criptogama, si es un texto o es un documento, normalmente se expresa en otro formato que ya lo iremos viendo en clases siguientes, que es el formato en base 64. Pero eso lo veremos en próximas clases cuando ya entremos a criptografía del tipo moderna. Otro de los elementos que tiene este esquema de, de un criptosistema sería los algoritmos de cifra y el canal de transmisión. En los algoritmos de cifra vamos a ver que aparece la letra E sub K y la letra D sub K. La E sub K aparece en el, en el extremo de origen o el extremo emisor porque usamos la letra E de encrypt. Sencillamente es reminiscencias del inglés y entonces usamos e SUK para decir que estamos cifrando un documento o un texto, estamos ENCRYPT con la E, De encrypt, y con la letra K. Y lo mismo va a suceder en el extremo receptor. Vamos a descifrar y entonces usaremos la letra D mayúscula para decir que lo que hacemos ahí es un decrypt. De acuerdo, entonces estos algoritmos, tanto descifrado como descifrado, van a permitir transformar un texto en claro en un criptograma y lógicamente viceversa. Como es lógico, debería poder descifrar el criptograma de solamente la persona que tenga la clave K y que sea eh, además el eh, destinatario legítimo ¿vale? de ese secreto que yo estoy enviando de forma cifrada. Es bastante lógico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, pues entonces esa clave K pues, va a tener que tener ciertas características en función de que estemos hablando de un sistema de cifrado simétrico, ambas claves en ambos extremos, la misma clave en ambos extremos, o estemos hablando de criptografía del tipo simétrica, donde las claves son distintas. Con respecto al canal o al medio de transmisión para enviarle algo de un emisor a un traductor, que no nos quede la idea de que solamente usamos criptografía para cifrar cosas que enviamos eh, yo como una persona a otra persona que está en otro sitio, en otro país, a través de internet, a través de un correo electrónico, etcétera. Ese canal o medio de transmisión puede ser, puede ser cualquier cosa. Es decir, puede ser lógicamente internet, puede ser una red local vale una local era network puede ser el mismo ordenador el mismo pc cuando yo quiera guardar información que está en la ram de un documento word y lo quiero guardar por ejemplo al disco duro lógicamente pues eh, eso deberé deberé proteger ese camino vale que nadie me haga por ejemplo eh, pues eh, algún tipo de ataque en donde me haga una captura de la ram y entonces todo lo que tenga la ram lo vuelca y está volcando el documento antes de yo guardarlo cifrado por ejemplo al disco duro o puedo ser el propio dispositivo de almacenamiento final o pues, pendrive etcétera todos esos elementos el canal de transmisión el lugar de almacenamiento todos son inseguros por definición dado que dependiendo del valor que tenga la información que yo estoy cifrando si lógicamente yo estoy cifrando una información, la información le estoy dotando de confidencialidad es porque de alguna forma la estoy intentando proteger y si la estoy intentando proteger es que tiene algún cierto valor, bien sea un valor de tipo económico, un valor de tipo sentimental, porque son fotografías, lo que vosotros queráis, pero tendrá un cierto valor. Y eso qué quiere decir que el atacante podrá invertir más o menos dinero y recursos para hacerse con secreto si el valor es muy importante, lógicamente. Está claro. Con lo cual siempre tenemos que tener pendiente de que nos pueden querer robar la información sencillamente porque la información tenga un valor. O porque pues, la información para mí tiene un valor pues de, del tipo sentimental y, por ejemplo, pues me han hecho un ataque en que me han pues, cifrado, por ejemplo, parte de mi disco duro mediante un troyano que se ha introducido por ransomware. ¿no? Entonces pues eh, hay que tener cuidado con ello eh, y por ese motivo que, lógicamente, hay otras cosas que no entran dentro de la criptografía, que son las políticas de seguridad, unas buenas copias de seguridad, unas buenas copias de respaldo, etcétera, etcétera. Con respecto a las claves de cifrado y decifrado, aquí pues, es interesante que esto, eh, notar que esto ha cambiado de una forma radical hace solamente un poco más de 40, ya, 40 años, cuando diffie Herman propusieron el intercambio de clave eh, de forma computacionalmente segura y por tanto se dio inicio a lo que se conoce como la criptografía del tipo asimétrica o criptografía de clave pública. Entonces, dependiendo del tipo de algoritmo que se use, las claves de emisión K sub E y la clave de recepción caso d puede ser iguales es decir k sub d es igual a caso b e, la clave que yo uso en emisión e es igual a la clave que yo uso en recepción o en descifrado d y decimos que la clave es una clave k del tipo simétrica. Eso serían pues, algoritmos que hoy en día podríamos interpretarlos como el algoritmo AES, el algoritmo DES, el algoritmo IDEA, el algoritmo Tof, eh, Bluefish, el algoritmo eh, TUFISH, el algoritmo RC4, en fin, todos los algoritmos que iremos viendo durante este curso del tipo modernos, que son algoritmos conocidos como criptografía simétrica, en bloque o en flujo. En cambio, la clave K sub E puede ser distinta a la clave de K sub D, la que se usa en emisión y la que se usa en recepción, de acuerdo, la de encrypt y decrypt, eh, si la criptografía es del tipo asimétrica. Entonces, en este caso, lógicamente, las claves caso E y caso D van a ser inversas dentro de un grupo, dentro de un cuerpo, en función de si es cifre con un primo, con un producto de primos, etc. Pero van a ser inversas en ese concepto que vimos en, la, en el módulo de aritmética modular, que lo que hacía con un, con un número, con otro número lo deshacía. Os por ejemplo, módulo 27. Si en módulo 27 yo multiplico todos los elementos ¿vale? del texto en claro, desde la H, la O, la L, la A, hola, ¿qué tal, querido amigo? Lo multiplico por 4. Lo puedo hacer porque 4 será un número que tendrá inverso en módulo 27. Y el inverso de 4 en módulo 27 es igual al 7. Porque 4 por 7 es 28. 28 módulo 27 es igual a 1. Con lo cual ahí tendríamos eh, la característica típica de lo que se usa eh, como una clave en emisión. En recepción ahora que utilizar una clave que sea justamente la inversa de forma tal de que se estoy multiplicando. Como el caso del ejemplo, pues entonces me permita, entre comillas, dividir en el extremo receptor, sabiendo que la división está prohibida en alimentación modular, pero sí está permitida la multiplicación por el inverso. ¿De acuerdo? Bien, el descifrado... Se alcanza porque el algoritmo en destino, el algoritmo que estamos usando con lo que decíamos antes, se forma inversa, os si acordáis la rueda pequeña, la rueda grande, luego la rueda grande, la rueda pequeña, eh, se puede hacer pues, un descifrado mediante tres tipos de operaciones básicas. La, la opción A sería que el algoritmo en el descifrado realiza las mismas operaciones que en emisión, pero en sentido contrario, es decir, como que va retrocediendo. Yo genero, eh, el, eh, el tengo el texto cifrado, el texto en claro, perdón, genero pues, eh, un, eh, las claves y un conjunto de claves, por ejemplo, del algoritmo DES, eh, para ir haciendo un conjunto de vueltas. Ese conjunto de vueltas voy cifrando el texto en claro, lo voy mezclando, por así decirlo, con la clave, y al final me sale un criptograma. Bien, pues eso es lo que he hecho. Lo que he hecho es tomar un texto en claro, tomar un algoritmo, en este caso el algoritmo DES, eh, generarme un conjunto de subclaves en el algoritmo DES son 16 subclaves porque son 16 vueltas la que hace el algoritmo, eh, y entonces, una vez que hago esas 16 vueltas, me sale un criptograma. ¿De acuerdo? ¿Cómo haría el descifrado? El descifrado tomaría el criptograma y haría esas 16 vueltas, pero en sentido contrario. Es decir, si he ocupado en el cifrado, he ocupado la clave K1, K 2, luego K3, luego K4 y finalmente la clave K16, en el cifrado voy a utilizar la clave K16, luego la clave K15, luego la 14, y voy a ir deshaciendo, ¿vale? Desandando lo que se ha hecho. Eso hace el algoritmo DES, cuando lo veamos más adelante, vais a ver que justamente hace eso matemáticas las justas, las mínimas, pero hace justamente esa operación, es decir, como quien dice, recorre el algoritmo, ¿vale? Lo recorre en forma inversa. Hay otras formas más elegantes y más matemáticas de poder hacer esa operación y sería, por ejemplo, el caso B, en que usa las mismas operaciones que de emisión, pero con claves inversas dentro de un módulo. Si seguimos con el ejemplo de la criptografía del tipo simétrica, este ejemplo podría ser el de el algoritmo IDEA. International Data Encryption Algorithm. Ese algoritmo utiliza un conjunto de operaciones de suma, XOR y multiplicaciones con bloque de texto en claro y bloque de clave. Bien, pues ¿qué sucede cuando hace el descifrado? Vale. Ya veremos en su momento que usa 52 subclaves. Cuando eh, hace el descifrado, ¿qué es lo que hace? Cuando pasa, pasa por una operación de multiplicación, pues entonces utiliza el inverso multiplicativo de la clave que se usó en esa parte en emisión. Cuando pasa por eh, una operación de suma, usa lo que se conoce como el inverso aditivo, es decir, el complemento al cuerpo eh, de lo que se había hecho en la parte de, eh, de emisión. Y por último, cuando... Eh, Entra hay en una zona que son un conjunto de XOR, pues ya sabéis que utiliza el mismo valor eh, pues que eh, el XOR utilizado dos veces, al ser una función de tipo involutiva, se obtiene otra vez el texto en claro o el documento en claro. Y aquí tenemos un caso típico del algoritmo eh, IDEA, International Data, eh, Data Encryption Standard, que lo veremos en las próximas clases, en donde eh, se hacen las operaciones exactamente las mismas, suma, multiplicación y XOR pero utilizando de acuerdo las operaciones inversas, inversa de suma, inversa de multiplicación, e inversa del XOR. Y por último, pues una, una vuelta más de tuerca, pues podría ser la opción C, en que utiliza funciones inversas a las usadas en emisión. Y teníamos el caso del algoritmo AES, el actual, el actual estándar de cifrado simétrico, en donde el algoritmo AES tiene un conjunto de funciones, ya veremos que son cuatro funciones, que usa en el extremo emisor, e, y además, pues lógicamente, como todos los algoritmos del tipo simétrico, a partir de una clave inicial, pues hace un conjunto de subclaves para las subvueltas que hace el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo AES hace 10 vueltas si la clave son de 128 bits. Bien, pues, ¿qué sucede? ¿Cómo hace entonces el descifrado? El descifrado, como hay cuatro funciones, esas funciones ya se han diseñado de forma tal de que tengan inversas. ¿Qué, qué significa que tienen inversas? Que la, las funciones se pueden deshacer fácilmente. Eh, por ejemplo, pues, eh, el concepto de inverso lo tendríamos en, eh, en pues, eh, aritmética matricial, con matrices. Tendremos una matriz K y también tenemos una matriz inversa de la K, ¿verdad? Si multiplicamos la matriz K por la, K, la matriz K a la menos 1, que es la inversa, ¿qué es lo que obtendremos? Una matriz con una diagonal de todos unos, conocida como matriz de identidad. Con lo cual, lo que una matriz hace, la matriz directa, la matriz inversa lo deshace. ¿De acuerdo? Pues lo mismo sucede aquí. Hay un conjunto de funciones, son cuatro funciones, que la veremos en su momento cuando estudiemos el algoritmo AES, que cuando se hace la cifra, hace la función directa, y cuando se hace el descifrado, hace la función inversa. Inversa de la función 1, inversa de la función 2, inversa de la función 3, y eh, con lo cual lo que es inverso aquí es la función y no las claves o las llaves. Entonces eh, podemos decir que esos tres tipos de descifrado es lo que se usa hoy en la práctica. Y tendríamos ejemplos, si estamos en criptografía del tipo simétrica, en que la opción A de hacer el camino inverso, no como pulgarcito, ir poniendo miga de pan y luego irla recogiendo, lo hace el algoritmo DES. Usar las mismas operaciones que en emisión, pero con claves inversas, las haría el algoritmo pues, IDEA, International Data Encryption Algorithm. Y por último, utilizar las funciones inversas, no las claves inversas, sino que las funciones inversas de las que se usaron en el algoritmo de cifrado. Eh, eh, cuando estemos descifrando, lo hace entonces el algoritmo AES, Advanced Encryption Standard. Eh, lógicamente también, en, cuando hablamos de criptografía del tipo asimétrica, estaríamos utilizando la opción B, es decir, que se usa las mismas operaciones que en emisión, pero con claves inversas. Por ejemplo, algoritmo RSA, algoritmo Diffie-Hellman, pues, algoritmo de curvas elípticas, algoritmo del Gamal. Son algoritmos del tipo asimétricos donde unas operaciones se hacen con clave pública y otras operaciones con clave privada. ¿De acuerdo? Si yo hago una operación de enviar algo de forma confidencial eh, al, al receptor, lo cifro con la clave pública el Receptor, solamente el receptor que tendrá la clave privada, solamente la conoce que es inversa de la pública que yo he usado, lo podrá descifrar, y eso será pues lo que se conoce como confidencialidad. Por el contrario, si yo, como emisión utilizo una clave privada, la clave privada mía, todas las personas que tengan la clave pública mía, lógicamente pueden deshacer lo que yo he hecho, y eso es lo que se conoce como integridad y autenticidad, y es lo que está involucrado en una firma digital. ¿De acuerdo? Con lo cual, entonces, en criptografía del tipo asimétrica también se usa la opción B, en que son las mismas operaciones en recepción que en emisión, pero con las claves eh, inversas dentro de un módulo, dentro de un cuerpo, dentro de un grupo, etc. Y por último, el alfabeto de cifra. El alfabeto de cifra aquí va a haber una diferencia bastante importante en lo que es la cifra clásica y lo que es la cifra del tipo moderna. La mayoría de los alfabetos eh, que usamos en la criptografía del tipo clásica son alfabetos en que nada más que tienen que ver las mayúsculas, porque es mucho más sencillo para la información que se quería transmitir, ¿no? Tenemos todo presente la máquina enigma. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, documentos que se cifraban pues eh, eh, de María Estuardo, etcétera, pues eh, eh, es bastante más lógico que esos documentos secretos no tuvieran tantos caracteres, tantas letras, sino que solamente las letras mayúsculas eh, de, de el alfabeto. Por tanto, entonces, para poder aplicar operaciones modulares a las transformaciones que hacíamos a cada una de las letras en la criptografía del tipo clásica, bien sea de permutación, bien sea de sustitución, lo que hacíamos es que poníamos una codificación a cada una de esas letras y le dábamos el código 0 a la letra A, el código 1 a la letra B y así sucesivamente. De forma tal de que si trabajamos con las letras mayúsculas del castellano, que son 27 letras, trabajamos en módulo 27. La A es el 0, la B es el 1, la C es el 2, etcétera Y llegaríamos en que la letra Z sería el 26. Porque como trabaja, trabajamos en, moda, en forma modular, el 27 otra vez es el 0, con lo cual el 27 es el 0. Y entonces 27 es igual a 0 y es igual a A. Podríamos entonces generarnos una gran cantidad de alfabetos de cifra, los que quisiéramos, por aquí tenemos módulo 37, que serían las mayúsculas más los 10 dígitos, módulo 54, que serían las 27 mayúsculas y las 27 minúsculas, módulo 59, que serían las 27 mayúsculas, las 27 minúsculas y las 5 minúsculas acentuadas. En fin, eh, pues eh, podríamos entonces lo, la, las vocales y entonces eh, podríamos crearnos una gran cantidad de alfabetos. Aquí solamente pongo al final un par imprimibles del ACI, ¿sabéis que el ACI son 8 bits? El ACI extendido, el ACI actual, ¿eh? no el ACI inicial, sino que el ACI actual de los años 1980, por ahí más o menos, ese ACI extendido tiene pues cada eh, cada byte son 8 bits y los 8 bits son bits de, eh, de, de texto o son bits de datos, ¿de acuerdo? Eh, de información. Con lo cual pues tenemos 2 elevado a 8, 256 caracteres de acuerdo desde el 0 al 255 es decir desde ocho ceros hasta 8 unos verdad bien pues entonces de esos 256 caracteres hay 224 que son imprimibles que se imprimen o bien con el teclado bien, o bien con algún tipo de pues, operación que especial con el teclado se podrían imprimir y podrían aparecer impresos en la pantalla o en un papel pero hay otro conjunto de caracteres algunos caracteres de control, lógicamente, eh, inicialmente el, 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 a, en lo que son llamados caracteres bajos, los primeros, el 0, el 1, el 2, el 3, pues entonces eso no son imprimibles y nos quedaríamos con un total de unos de 224 caracteres imprimibles de ese código ACI extendido de un total de 256. Bien, pues eh, cuando luego eh, ve, veamos la criptografía tipo clásica y trabajemos con un software llamado criptoclásicos, para hacer pues, eh, cifrados, descifrados, ataques que análisis, etcétera, a Villeneuve, a Gil y a un conjunto de, 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 de algoritmos. De la cifra antigua, vamos a ver que hay un módulo especial que se conoce el módulo 191, que sencillamente es, es un subconjunto de caracteres imprimibles que se han tomado desde ACI sin tener en cuenta el espacio en blanco, el espacio en blanco da, como sabemos, muchísima información a atacante. pero en esos 191, de ese módulo 191, hay mayúsculas, minúsculas, mayúsculas acentuadas, minúsculas acentuadas, caracteres especiales, el ampersand, el slash, el punto y coma, etcétera. ¿Vale? Eh, ¿Y por qué se usa ese módulo 191 en ese software? básicamente porque es un número primo y el ser un número primo va a tener ciertas características muy interesantes con respecto a sus inversos, especialmente si yo lo utilizo, por ejemplo, en un cifrado de matrices. Pero esos serán temas que veremos en la criptografía del tipo clásica. Lo importante es que eh, aquí yo puedo darme el tamaño del módulo que corresponda, el que a mí se me ocurra. Lo que sí es cierto es que en la criptografía del tipo clásica, si yo estoy trabajando en módulo 27, ¿vale? O estoy trabajando con las letras mayúsculas, entonces el módulo de cifra se fuerza a que sea 27. Si yo estoy trabajando ahora solamente con mayúsculas y con los 10 dígitos, entonces estoy trabajando con 37 elementos y por lo tanto yo estoy por tanto, a que el módulo de cifra sea igual a 37. Vais a ver que eso con la criptografía tipo moderna no tiene absolutamente nada que ver. Si sí, trabajamos, como digo, en criptografía del tipo clásica, módulo 27, que se haremos luego en las próximas clases ¿no? de criptografía clásica, aquí tenemos una, una codificación en que la A es el 0, la B es el 1, y lógicamente X, Y, y, y Z serían 24, 25, 26, porque lógicamente esto es modular, y luego el 27 voy a ser el 0, es la A, el 28 voy a ser el, el 1, que es la B. Etc. Una pregunta muy frecuente que se le hace a los alumnos es si es seguro o si sería seguro asignar siempre a la letra A el código 0 y a la B el 1. En otras palabras, esto lo entregaría alguna pista al atacante, lógicamente al atacante de la criptografía clásica, ¿no? Eh, pues al final, pues eh, sí es completamente seguro asignar siempre, siempre el código A a la letra 0. Y así lo vais a ver en documentos en francés, en documentos en inglés, lógicamente en inglés trabajando en módulo 26, ¿de acuerdo? Eh, pues no está la ñ, eh, y vais a ver que siempre a la A se le asigna el módulo 0. En algún caso, cuando vemos criptografía del tipo clásica, vamos a ver que en el algoritmo de Hill, de matrices el año 1919, un algoritmo muy interesante, se quiso cambiar la codificación de, de, de las letras, pero lógicamente no tiene exactamente ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque la redundancia del lenguaje, que ya lo hemos visto en una lección anterior, que se manifiesta en el tetón claro y también se manifiesta muchas veces en el criptograma, va a ser independiente del código que se le asigne. Da igual que yo a la letra E le asigne siempre el número 4 como aparece aquí, que le asigne el 8, que el 15, que el 19, que el 21. Va a ser exactamente igual porque si la E aparece 400 veces en el texto claro... Y está codificado como 04, el código 04 aparece 400 veces. Y si está codificado como 21, pues el código 21 aparecerá 400 veces. Con lo cual, en la redundancia del lenguaje, que justamente es uno de los peligros que tiene eh, la cifra del tipo clásica y que al final hace que se rompan todos los algoritmos, eh, pues es independiente al código que se le asigne. Y por lo tanto, el conocimiento de que siempre la letra A se codifique como 0, la letra B como 1, etc. No le va a aportar ningún beneficio esta al atacante está claro, por ese motivo siempre, siempre se utiliza, como veis, pues ese tipo de codificación, en el caso del español del 0 al 26, pues trabajamos en módulo 27 y no se cambia esa codificación, como si fuera un código, ¿no? Un código es algo fijo algo totalmente estático, lo vimos en la clase anterior, eh, y entonces pues tenemos el código Baudot, el código Morse pues eh, el código ACI pues el código ACI extendido el código base de 64, en fin, pues aquí tenemos una codificación del alfabeto módulo 27, en que pues, la va a ser siempre cero hoy, mañana, pasado mañana, aquí en Japón y en la China. ¿Está claro? Entonces, esto, eh, si ahora lo pasamos a la criptografía moderna... Eh hay algo muy interesante. En la gran mayoría de los cifradores modernos, tanto en la cifra simétrica como en la simétrica, vamos a hacer operaciones modulares dentro de un grupo o dentro de un cuerpo. Si trabajamos dentro de un primo, hablamos dentro de un cuerpo, intercambio de clave, por ejemplo, de hellman o si trabajamos en, en, en un grupo de producto de un par de primos, P por Q, que sería un módulo N o un grupo N, sería entonces pues el caso de RSA. Bien, en esas operaciones que vamos a hacer con criptografía tanto simétrica al algoritmo AES, por ejemplo, como asimétrica, por ejemplo, algoritmo RSA, las operaciones se van a realizar sobre, sobre bits y sobre, y sobre números. Eh, los bits se van a representar siempre en módulo de bytes, por lo general, de forma tal entonces que yo estoy, estoy trabajando con una especie de alfabeto o de codificación que sería el AC tendido. Los 256 elementos que me permiten una codificación de un byte con 8 bits. ¿De acuerdo? Desde 8 ceros, que es el 0, hasta 8.1, que sería el 255. Ahí tenemos los 256 elementos. Lógicamente, si hacemos operaciones. Con texto en claro, con documento, etcétera, o con archivos, pues entonces trabajaremos sobre bytes. El archivo puede ser un archivo del tipo texto, del tipo Word, o puede ser un TXT, o puede ser un programa, o puede ser una API, o cualquier cosa, un, un, un vídeo, un MP4, un MP3, pues audio, lo que se cura, ¿no? JPG. Eh, y entonces eh, el, el archivo que yo voy a cifrar, lógicamente tendrá un conjunto de bytes. Un conjunto de bytes al principio del archivo, en sus encabezamientos, etcétera, etcétera, y voy a poder hacer la cifra byte a byte. ¿De acuerdo? En el caso de los algoritmos de cifra asimétrica, RSA, Diffie-Hellman etcétera, vamos a ver más adelante cuando entremos en ello en que no ciframos normalmente caracteres, no hacemos una cifra de texto, eh, sino que normalmente hacemos cifra de números, porque los algoritmos del tipo asimétricos se van a usar básicamente para dos operaciones básicas, intercambio de clave y firma digital. Y intercambio de clave, lo que yo te envío, por ejemplo, de forma confidencial es una clave de 256 bits del algoritmo AES, es un número, ¿de acuerdo? Y cuando yo hago una firma digital de un documento que lo voy a firmar con mi clave privada, lo que hago es que ese documento Primero le aplico un hash, hoy en día por ejemplo SHA-2, 2 uno de sus resúmenes sería de 256 bits y esos 256 bits, ese número es el que yo cifro con mi clave privada para enviártelo a ti y que tú luego puedas comprobar que efectivamente el que ha hecho esa firma y que tal soy yo. Porque tú deshaces la operación que yo he hecho con mi clave privada usando mi clave pública. Entonces, fijaros que aquí entonces en la criptografía de vamos a hacer operaciones sobre bytes, ¿de acuerdo? Cuando ciframos archivos, o bien sobre números, cuando hacemos intercambio de clave o firma digital. Pero aquí lo interesante es que, a diferencia de la criptografía clásica, el tamaño del alfabeto, por así decirlo, o el tamaño de la, de la codificación que estoy, que estoy usando, que sería el código acertendido, los 256 caracteres imprimibles o no imprimibles, no tiene absolutamente nada que ver con el módulo en que yo voy a hacer las operaciones modulares en criptografía moderna. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí tenemos un ejemplo, en Diffie-Hellman, en RSA, se opera actualmente con módulos de 2048 bits, ¿de acuerdo? Ya sabéis que con curvas elípticas se puede operar con igual seguridad, con igual fortaleza, con más o menos 10 veces menos, pero eso lo veremos más adelante, y lógicamente, módulos de 2048 bits, el número ¿vale? que yo estoy utilizando es 2 elevado a 2048, un número estratosférico. En el algoritmo IDEA, las operaciones modulares, que os comentaba, ¿no?, de suma, multiplicación y XOR, la suma se hace en un módulo de 16 bits, porque tengo bloques de 16 bits, tanto de texto en claro como de, eh, de parte de la clave. ¿De acuerdo? Eh, y 2 elevado a 16 son 65.536. En cambio, la multiplicación en el algoritmo IDEA se hace en un módulo especial de 17 bits, que en vez de ser 2 elevado a 16 es 2 elevado a 16 más 1 que además es además un número primo, que luego vais a ver que se usa muchísimo en criptografía, especialmente en RSA, que es eh, 2 elevado de 6 más 1, sería en decimal 65.537. Un número lógicamente impar de acuerdo con 17 bits eh, y que además eh, es primo y entonces si os fijáis pues tampoco tiene absolutamente nada que ver vale ese número 65537 o 65.536 para la suma eh, con respecto al tamaño que tiene eh, el código de, eh, que estamos utilizando nosotros que serían 255 entonces esto es muy importante saber que eh, tanto en criptografía clásica como en criptografía moderna usamos operaciones modulares con lo cual es muy interesante los conceptos de los inversos y otros conceptos que hemos visto en aritmética modular, matemática discreta, eh, pero no tiene absolutamente nada que ver el tamaño del lenguaje o el tamaño de la codificación que yo estoy utilizando en criptografía antigua moderna con respecto al tamaño del módulo de cifra. En cambio, en la criptografía clásica me lo fuerza. ¿Está claro? Si yo estoy, tra estoy trabajando eh, con textos en mayúsculas en inglés, obligatoriamente, ¿vale? El módulo de cifra va a tener que ser módulo 26, porque estoy trabajando con las mayúsculas en inglés. Bien, vayamos entonces terminando esta lección, que como veis es bastante básica, muy muy elemental, pero es conveniente que tengamos estos conceptos claros porque luego lo iremos usando eh, a lo largo de estos cursos y podemos decir que debemos cifrar la información porque el, el canal de transmisión o el dispositivo de almacenamiento final, un pendrive, etcétera, son inseguros por definición. Eh, más inseguro con pendrive no hay nada, ¿no? Si yo guardo información del tipo de confidencial o fotografías importantes que yo quiero guardar o pues cualquier, tipo, cualquier tipo de documento eh, que requiera tener un tipo secreto en un pendrive y no está cifrado, pues el pendrive lo puedo perder en cualquier sitio. Está caro, ¿vale? Y sabéis que incluso, sabe, eh, incluso, aunque sea eh, nada recomendable, totalmente no recomendable encontrarse un pendrive y pues ver qué es lo que hay en su contenido normalmente mucha gente pues se ve un pendrive y automáticamente dice ¿Qué habrá dentro eh, y la posibilidad de que haya lógicamente algún tipo troyano es bastante alta ¿no? pero así todo por definición un pendrive sería totalmente inseguro entonces qué tendría que hacer un pendrive un ordenador un disco duro un disco duro portátil como queráis eh, si la información es muy importante pues entonces tendría que guardar la cifrada podré perder el disco duro, podré perder el laptop, podré perder el ordenador, etcétera, pero esa información confidencial, muy importante de mi empresa, no se va a perder y entonces solamente he perdido el valor económico de ese ordenador, el valor económico de ese, de ese, pues, de ese pendrive vale o de ese disco duro, pero no he perdido el valor que podría ser inmensamente grande de un documento confidencial de una empresa, más aún si ya lo hemos comentado alguna vez, si esos documentos tienen pues eh, algunos tipos de datos de carácter personal, eh, que como sabéis, pues eh, hay que protegerlos si nosotros somos los custodios de esos datos, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? los elementos que forman entonces un criptosistema son estos de aquí, un texto en claro M de message, un criptograma C de cryptogram, eh, los algoritmos de cifrado e, e sub K de encrypt con la clave K y de cifrado D sub K de decrypt con la clave K las claves de cifrado K sub E de encrypt y de cifrado K sub D que pues en el caso de que sean pues, eh, un sistema del tipo simétrico como el algoritmo OAS, son exactamente lo mismo lógicamente si son exactamente el mismo se tienen que haber intercambiado antes la clave entre servidor ¿vale? Y cliente o entre, o entre emisor y receptor de una forma segura. Está claro. Y para eso, como sabéis, existe el intercambio de clave de Diffie-Hellman del año 1976. El canal o medio de transmisión, hay que tener mucho cuidado con ello porque por definición es inseguro. Eh, ¿Por qué? Porque si el, el documento que yo estoy intentando darle confidencialidad por algún motivo o estoy intentando proteger porque es un, es un correo muy importante que yo lo estoy enviando como director de la empresa eh, y ese correo quiero que todo el mundo que lo reciba sepa efectivamente que soy yo, entonces lógicamente lo voy a enviar firmado. No quiero que alguien, ¿vale? alguien usurpe mi identidad como director de la empresa y envíe un correo falso a toda la empresa que puede crear mucho problema. ¿no? Entonces, en ese caso, pues entonces ese medio o canal de transmisión, ¿vale? Habrá que tener mucho cuidado con él porque por definición, estoy no seguro, si eh, el correo que voy a enviar ese director era muy importante, es posible que alguien vaya a invertir mucho dinero para intentar usurpar la identidad de ese directivo de una empresa. Y ejemplos, sabéis que hay a miles, ¿verdad? Eh, eh, sencillamente, pues eh, usurpando la identidad eh, firmando por el cheques, etcétera, etcétera, ha pasado muchísimas veces. Entonces, la única opción es que la, se hagan operaciones de firma digital con una clave que sea muy difícil de poder detectar por cualquier atacante. Y lo mismo si el documento es confidencial. Si el documento es confidencial, pues entonces, eh, lógicamente, alguien querrá leer ese documento. Porque tendrá mucha importancia y si ese documento es muy muy importante. Va a poder eh, eh, asignarle una gran cantidad de recursos para poder romper ese criptograma. Y por último un alfabeto o código con el que se codifica el documento a cifrar. Ya hemos comentado que la parte más importante aquí sería que las claves de cifrado y de cifrado van a operar de forma distinta, en tanto se trate de una criptografía del tipo simétrica, AES, DES, RC4, etcétera, ¿vale? O bien una criptografía del tipo asimétrica, pues, diffie Hellman, El Gamal, RSA. Y por último, también lo que comentamos, en que los sistemas de cifra clásica, el tamaño del alfabeto me va a forzar al tamaño del módulo, de forma tal que eh, pues, eh, siempre siempre las operaciones se hacen dentro del mismo tamaño de elementos que tiene mi alfabeto. En cambio, en criptografía del tipo moderna, eso en absoluto se cumple. Eh, pues, eh, y, ya es, y además por exceso, ¿no? Eh, trabajamos con una codificación de, de bytes, con lo cual pues, en la codificación son 8 bits. 2 elevado a 8 son 256 elementos, eh, pero las cifras se hacen en eh, unos grupos o en unos cuerpos o en unos módulos muchísimo más grandes, eh, de, muchos, de muchos miles, o incluso cuando trabajamos con criptografía del tipo asimétrica, con números totalmente estratosféricos, de 2 elevado a 2048 o similares. Bien, para ir terminando, esto es un proyecto sin ánimo de lucro, con lo cual, pues eh, si has aprendido algo, pues eh, has podido reforzar algunos conocimientos básicos que tenías sobre lo que es un esquema de cifrado y cuáles son los elementos más importantes dentro de ese esquema de cifrado pues sencillamente ponle un me gusta al vídeo eh, y si tienes cualquier duda o consulta por favor eh, hazla llegar eh, aquí a youtube en la misma url de este vídeo para poder eh, contestarte eh, si es posible dentro de la mayor brevedad posible normalmente unas 24 horas Bien, pues tenéis más lecciones en el canal class for keep lógicamente, pues eh, en el canal class for keep que estáis accediendo, sencillamente lo podéis buscar eh, desde, desde YouTube, ¿vale?, o de, también desde Google, tenemos ya con fecha de hoy, 19 de enero de 2021, 1860 suscriptores, ahora yo me voy a despedir, voy a pues, poner la webcam, ¿vale?, eh, quitar la webcam, mejor dicho, poner pues, eh, algo de música eh, y vamos a irnos despidiendo hasta la clase de la semana que viene. Pues muchas gracias por estar eh, allí viendo esta segunda clase del apartado número 5, eh, que sabéis que son los fundamentos de la criptografía. Voy a quitar entonces la webcam para irnos despidiendo, pongo también la música y vamos despidiéndonos de esta clase 5.2. Con respecto a la licencia y créditos, estas clases y la documentación utilizada, que ya sabéis que en las próximas semanas las subiré a, a la red temática de CryptoRed, eh, tienen pues, licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con eso yo me despido, como siempre os envío criptosaludos. Nos vemos dentro de una semana en una nueva clase de Class4Clip, justamente la lección 5.3 de este apartado de fundamentos de la criptografía. Adiós.